encuentro ubicado en el mirador del Centro Cultural Isla Chedigüe, a unos 100 metros del arroyo Lechiguana, donde está justamente ubicado el Centro Cultural. Esta sería la parte de atrás del terreno, como dije, a unos 100 metros de la costa, y ya prácticamente el bosque de corredor desaparece y se empieza a ver la parte baja de las islas, que serían los humedales del río Paraná. Las características de este territorio son que a la margen derecha y a la margen izquierda de cada riacho o arroyo están las partes más altas, que se llaman albardones, que pueden tener un ancho de 30 a 100 metros. Justamente en ese ancho de 30 a 100 metros, donde están las zonas más altas de la isla, es donde crece la arboleda característica del lugar. A medida que nos vamos internando, pasando esos 100 metros que dije recién yo, nos encontramos con zonas bajas, donde aparecen lagunas, bañados, cambia totalmente la característica de la vegetación, ya no existe más el árbol, sino los pajonales, totorales, juncales, plantas acuáticas, como podemos ver en la imagen. Al fondo de todo, en el horizonte, se puede observar una línea de arboleda. Eso significa que en ese lugar hay un arroyo, justamente el arroyo o el riacho Paranacito, que es el que se puede ver en este momento en el horizonte de esta imagen. Si giro y miro la parte de la costa del arroyo, vamos a ver justamente que hay mucha arboleda, que es la que corresponde a los bosques de galería del arroyo Lechiguana. Bueno, ahora ubicado en la costa del arroyo, justamente vemos enfrente lo que acabamos de decir, que es una zona alta, un albardón, que es el albardón de enfrente del Centro Cultural, con arboleda característica del lugar. Vamos a ir ascendiendo. Para empezar a ver el albardón correspondiente a nuestra costa. Esta es una de las zonas más altas del terreno, que resiste aproximadamente una creciente de 5 metros 10, donde son característicos el sauce, el ceibo y otras variedades que después vamos a ver. Desde este lugar, que es el más alto, podemos observar, mirando hacia el interior, que continúa el bosque, la galería o corredor. Ahí hay una serie de ceibos, un bosquecito de ceibos. Y entre el lugar de atrás de todo, que está a unos 100 metros, a donde yo estoy parado, hay un desnivel hacia atrás, o sea, hacia atrás es más bajo, unos 70 centímetros. Bueno, este territorio está modificado permanentemente por los sedimentos de las crecientes que produce el río Paraná. O sea, el río Paraná cuando crece, deja en algunos lugares bastante sedimento, o sea, como que el terreno se va elevando a raíz de estos sedimentos. Como ejemplo tenemos esta casilla, que es una casilla que está hecha desde el año 1950, que fue el estudio del pintor Raúl Domínguez y, bueno, el lugar donde yo me crié. Yo vengo acá desde que nací. Yo dormía en la parte baja porque estaba elevado sobre palos, más o menos elevado a unos 70 centímetros del nivel del suelo. Yo podía dormir con un catre debajo de este lugar. Hoy en día prácticamente está sin ningún tipo de altura, debido a que los sedimentos se fueron acumulando desde el año 1950 hasta la actualidad, aproximadamente unos 70-80 centímetros. O sea, en este lugar, donde yo ahora estoy sentado, me voy a parar, el terreno creció, por decir así, con sedimento unos 70 centímetros. La creciente más importante históricamente registrada nos dejó una altura del río, para que tengan una idea, más o menos
hasta esta altura, o sea, hasta la altura de mi pecho, que fue la creciente de 1998. Luego fue la creciente de 1966-65, que llegó más o menos hasta esta altura, o sea, hasta la cintura mía. Y las crecientes frecuentes o comunes son las que generalmente se repiten en forma, digamos, no prevista, no previsible, y pueden ser crecientes que llegan más o menos a la altura de mi rodilla. Acá se puede observar, bueno, no sé si se alcanza a ver, las marcas producidas por las últimas crecientes. Acá en el árbol se puede ver muy bien cuál es el registro de las últimas crecientes que se produjeron en el lugar. Este es el mirador donde estuvimos parados al principio. Ya estamos en la parte de atrás del terreno, a unos 100 metros de la costa. Vamos a caminar por un sendero artificial que nosotros armamos justamente para poder caminar por este lugar. Si no, sería imposible. Como ven ustedes, la vegetación es muy densa. Se sienten los olores de las plantas de la zona, olores perfumados. Se empieza a ver el pajonal. Este es un curupí, también característico del lugar. Un timbó. Y aquí ya comenzamos a salir del bosque a unos 130 metros. Nos encontramos ya con lo que abunda acá, serían los pajonales. Como vemos adelante nuestro, estamos caminando por entre los pajonales. Y aquí prácticamente desaparece la arboleda. O sea, la arboleda va a quedar, en este caso, detrás nuestro. Ya a unos 200 metros de la costa, prácticamente, bueno, ya no hay más árboles. Esta sería la vegetación que se puede ver en el interior de las islas. En este momento estamos con una isla totalmente seca, sin casi lagunas, sino en caso de que hubiese un buen nivel del agua, nosotros estaríamos casi pisando agua de lagunas en este sector. Vamos a hacer una vista panorámica. Ahí ya se empiezan a ver algunos árboles que corresponden al bardón del arroyo Lechiguana, y esta es justamente la posición donde estaría ubicado, detrás de estos pajonales y el albardón, el Centro Cultural Isla Charigüe.